¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Bienvenidos al Circo del Terror de Axel the Clown Podcast. Bueno, creo que si ya viste el título de este video o este episodio, te darás cuenta que es un poco extraño, a diferencia de otros capítulos anteriores. Bueno, sí, la verdad sí, pero quería tocarlo porque he visto que se ha hecho tendencia, digámoslo, la motivación digital de ese tipo de cosas. Y se los traigo porque hasta yo me sorprendí, digámoslo de alguna forma. ¿Por qué? Yo la verdad, toda mi vida, estoy hablando de 24 años, he sido una persona con obesidad. Y ya de unos años para acá estaba entrando en obesidad mórbida. Para ser más exactos, estaba yo entre 142 kilos aproximadamente. Si no es que más, porque al momento de pesarme ya había tenido un mes con dieta. No les digo que haya bajado un montón de kilos, pero la verdad sí sentí que perdí unos 2-3 kilos. Bueno, ¿por qué hice esto? Bueno, por primera, por salud obviamente, ¿no? Creo que es más que obvio. Y dos, porque ya me estaba afectando en mi vida. Demasiado. Aquí está la cámara, perdón. Demasiado. Y si tú padeces de esta enfermedad, porque la verdad es una enfermedad, digan lo que digan, te recomiendo que si te sientes mal, hablando físicamente y también psicológica, te recomiendo que trates de bajar un poco. No te digo que te pongas super hiper mega mamado y empieces a levantar 1000 kilos en cada brazo, porque no, la verdad no, eso no importa. Cuando entras te das cuenta que eso no importa. Y bueno, para serte sincero, yo entré porque aparte de lo físico, emocionalmente también estaba muy mal. Y bueno, yo, como algunos de ustedes sabrán, yo ocupo lentes y de alto calibre. Eso pues también conlleva a problemas en la retina y no puedo hacer esfuerzos demasiados. También esa era una causa por la cual yo no iba al gimnasio, ¿ok? Después traté de hablar con unos amigos y uno que otro usuario de lentes y me dijeron que no había ningún problema mientras no exagerara yo con los pesos. Y dije, ah, bueno. Y bueno, entré pesando 142 kilos un 19 de noviembre del año 2023. Ok. Y lo que voy a decir a partir de este punto, lo hago a mi cuerpo, a cómo funciona mi cuerpo. Si lo vas a imitar, mejor ve con un nutriólogo si tienes el dinero. Si no tienes el dinero como yo, te recomiendo que te guíes de YouTube, de internet, con profesionales de verdad. No te metas con cualquier baboso de TikTok. Y si es necesario, con una dieta muy fácil. O sea, tampoco necesitas comprar salmón ni algas del Pacífico para bajar de peso. Es muy sencillo. Mientras comas hervido y asado, ya estás del otro lado. Ok, tampoco es necesario que vayas al gimnasio. Puedes hacer cualquier tipo de deporte mientras lo hagas y dejes de lado la comida chatarra. No la dejes del todo, ok. Vamos a comenzar poco a poco. Lo primero que hice fue dieta, ok. Dejé de lado por completo las papas, refresco, todo. Que algo que no te recomiendo que lo dejes de golpe. A mí no me afecta, yo soy de esas personas que si tiene un vicio lo deja y no me siento mal, ni ando ansioso. Sí he comido, no te lo voy a negar, pero ya llegaremos a ese punto poco a poco. Ok, comencé la dieta, comencé a comer sano, asado, hervido, muy pocas tortillas, cero refresco, mucha agua con hielo. La verdad, el hielo te ayuda bastante a consumir el agua si no te gusta. Dejé de igual arroz frito, empecé a comer más frijol hervido, y entre otras comidas, ¿no? Obviamente procesados, ¿no? Ok, después de eso me metí al gimnasio, empecé a hacer una rutina normal y no cenaba. Ese es otro error, pero tranquilo, aquí es donde comienza lo que te va a ayudar de veras, que es el ayuno intermitente.
¿ok? Hay de 8, 16 y hasta 24 horas, creo. Pero pues tampoco es excesivo, ¿ok? Y esa ha sido todo lo que he hecho. La primera semana perdí 1 kilo, a la siguiente semana perdí 2. Y ha sido como que constante, 2 kilos por semana aproximadamente. Es como que 1.5 kilos por semana a los primeros 3 meses. Ya di, se fue por 1 kilo por semana, ¿ok? Y la verdad, como toda persona, me empecé a desesperar horrible. Y eso va a ser lo primero que vas a experimentar. La desesperación. Imagínate, un cabrón gordo de más de 130 kilos, 142 para ser exactos, rodeado de puro, no chico, joven, delgadísimo. Algunos mamados y uno que otra chica muy, muy experimentada, por así decirlo, fuerte, marcada, y si te sientes mal. Okay, aunque no te importe el apoyando a los demás, si te sientes extremadamente mal. Y para que se te aliviane, por si quieres entrar al gimnasio, eso es como estés, a ellos no les importas. Ok, o sea, tampoco va a ser como que te odien, ¿no? Por supuesto que no, al contrario. Incluso ya cuando llevas cierto tiempo en el gimnasio es como ver uno, no, más que me cae huevo a huevo. Más, ahí vienen más. Ellos se van a alegrar de que entres. Y ellos te van a empezar a decir, con ellos empiezas a notar los cambios. Tú te estás acostumbrado a verte a ti diario, así que no ves cambios inmediatamente. Pero ellos sí, ay, te vas más delgado que la semana pasada, cosas así. Ok, bueno, yo perdí, o estoy grabando esto un agosto 6. He perdido 46.5 kilos. Y no he pesado, creo que estoy en 95, creo. Pero dejémoslo en 46.5. 96, 300 gramos. Tal vez esté en 95. He perdido 46 kilos, 700 gramos aproximadamente. Dejémoslo en 46 kilos, ¿ok? Y sí, es bastante, la verdad. Todavía tengo kilos por bajar. No es una victoria asegurada, pero ya tengo logros. Aquí este video lo hago no para presumir, por supuesto que no, pero para que veas que sí se puede. Este es mi tercer intento por bajar de peso. Es mi tercer gimnasio. Y esta vez me aferré. Dije, de aquí ya no salgo. Y si voy a salir, voy a salir lo mejor posible. Hasta que mi cuerpo me diga, hasta aquí llegué, papi. ¿Ok? Así empecé. Y así estoy actualmente. O sea, la verdad, con este traje me queda extremadamente holgado. Me voy a parar para que no digan nada. No sé si recuerden cómo me quedaba las primeras veces apretado este pinche traje. Incluso el negro de Leatherface. Me quedaba extremadamente apretado. Y también las ropas en general. También es algo que me empezó a molestar. Camisas hermosas que me encontraba yo en tianguis, en centros comerciales, en cualquier lugar. Era como que, fuck, no hay talla porno. Digo, talla 3XL, ¿no? O sea, es como que, no mames. Y aquí tengo una pequeña prueba de que he estado yendo a pesarme. Les voy a dejar una foto de los últimos tickets, obviamente. Pero pues, ahí se puede ver. Estos son algunos, o sea, no quiero sacar todos porque son un montón. Y eso también les recomiendo, váyanse pesando. Y este video es más como consejos, más que como un video motivacional, ¿no? O sea, cada quien va a ir a sus cosas, a su ritmo. Y lo que te vengo a recomendar: come bien, haz ejercicio y muévete, ¿no? O sea, deja de lado lo chatarra. Y no te digo que no lo comas, porque yo lo he comido y lo como, obviamente. Trato de hacerlo una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y también te digo que si hay fiestas, tú come tranquilo. O sea, mientras hagas ejercicio, ten en mente que te lo mereces, ¿ok? Mientras hagas ejercicio, ¿ok? No es lo mismo llevar 3 días y atascarte en una fiesta, ¿no? También hay que moderarse.
que tener fuerza de voluntad, porque eso es lo primero que cuesta. Y te lo digo por experiencia. A mí también me costó mucho dejar el refresco, las golosinas, las papas. Porque es más fácil ir a comprar unas papas y un refresco que un par de frutas y picarlas y comértelas. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay cosas extremadamente caras, pero no es necesario comprar eso. Y date cuenta lo que gastas en chatarra. Y después compararlo con una lata de atún, con un kilo de verdura, con un kilo de fruta. Es casi lo mismo. O sea, los vicios también nos cuestan y no nos damos cuenta. Y tú dirás, bueno, el gimnasio también cuesta. Pero, güey, en México están de moda tener en parquecitos o en parques máquinas de ejercicio. Correr es gratis. Ir al parque a hacer, no sé, güey, levantar piedras, algo. Hay videos de tutoriales en YouTube que te van a sorprender de cómo hacer mancuernas con botellas de agua. No es necesario gastar. Y créeme que el gimnasio en el que voy es bien rascuacho. Tiene todo de fierro, soldado. O sea, hay viejitos por ahí, ¿no? Caminando, o sea, no, tío, eso no es malo, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta de la calidad de un gimnasio. Y no necesitas ir al más caro para tener resultados buenos, ¿ok? Y deja esas dietas estúpidas de licuados verdes o de no comer gluten o carbohidratos. Esa es una estupidez, ya que casi todo tiene carbohidratos. Casi todo, ¿ok? Ahora, si no tienes dinero como yo para ir a un nutriólogo, te recomiendo simplemente que busques listas de qué es la proteína, qué carbohidratos puedes comer, como la avena, tortilla, frijoles, lentejas, etcétera, y verduras. Si vas a hacer un déficit calórico, te vas a dar, busca en Google cómo hacer un déficit, cómo se tiene que ver un platillo de déficit calórico, y te vas a dar cuenta. Eso es muy sencillo, ¿ok? Si estás muy delgado y quieres comer más, no es necesario que comas porquerías. Tienes que comer aún más proteína y carbohidratos. Y puedes buscar cómo se ve un platillo de volumen, ¿ok? Y regularmente creo que también hay calculadoras en Google de si quiero hacer un déficit calórico, ¿cuántas calorías debo consumir? ¿No? Creo que tenías que multiplicar por 22. No me hagas mucho caso, pero eso es muy sencillo. Por eso tienes el teléfono, hijo. Por eso es un teléfono inteligente, ¿ok? No es una ayuda super, hiper, mega profesional. Pero carajo, si tienes cerebro, puedes sacar cálculos. Muchos me han preguntado, ¿cómo le hiciste? Yo he tratado de bajar de peso, pero siguen tragando refrescos. No quieren ir a un nutriólogo, pero tienen un iPhone. Tienen un iPhone y no saben ocupar Google. No pueden meterse a YouTube, buscar rutinas, dietas. O sea, no es necesario que tengas super, hiper, mega contadas con báscula tus calorías. Eso sí es recomendable. Pero si no puedes, pues al menos a ojo de buen cubero, tienes el teléfono. Hay tiendas chinas donde puedes ir a comprar una mini báscula y pesar tu comida y sacar en Google cuántas calorías tiene la papa. Y así, o sea, no es tan difícil. Tengo un nutriólogo que te recomiendo bastante, que se llama Aries Terrón, y otra chica que no recuerdo cómo se llama, pero aquí la voy a poner igual, super hiper mega recomendable. Y ya, si quieres motivación de que quieras ir antes de ir al gimnasio, pues ya ve videos en TikTok, todo lo que quieres, pero no sigas dietas de ahí, por favor, te lo pido. No tomes medicamentos para bajar de peso, ya que no sirven. A menos que te lo recomiende tu nutriólogo, porque la gran mayoría son estafas y te van a chingar el riñón. O no sé qué te chinga, pero te van a chingar. No le tengas miedo a la proteína en polvo ni a la creatina, por favor, no les tengas miedo. La creatina es así, te recomiendo tomarla a partir de un mes o de los 3 meses, como te sientas cómodo, pero no le tengas miedo, ya que la comida también tiene creatina, no es nada del diablo. No es nada sacada de los huevos de tu entrenador. ¿Ok? Y bueno, o sea, simple, sencillo. Y eso sí, si de esas personas desesperadas que quieren ver resultados y estás en el gimnasio y no ves nada,
relájate, todo a su tiempo, ¿ok? De nada sirve soñar si no te vas a mover, ¿ok? De nada sirve soñar si no te vas a mover. Y vayas o no vayas al gimnasio, el tiempo seguirá pasando. Y lamentablemente está pasando demasiado rápido. Así que métete un día y cuando menos te des cuenta, ya han pasado 5, 6, un año, 2 años. Y no es necesario, te digo, te lo vuelvo a repetir, no es necesario que cargues 1000 kilos en press banca, ni que te sepas un montón de nombres de rutinas de ejercicio. La verdad, no. El ambiente es bastante cómodo y me atrevo a decir que es de los mejores de los que he estado. Incluso mejor que en ciertos lugares donde se ponen a rezar, y no quiero tocar el tema, ¿ok? Pero es de los lugares donde... ¡Ay, cabrón! El llorón. Bueno, es de esos lugares donde no te sientes incómodo. A menos que un baboso se ponga a grabar TikToks, pero bueno. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Un poco de mi experiencia bajando de peso, que ha sido bastante extraña, por no decir perturbadora. Ya que sí, es un sube y baja de emociones. Y es recomendable, una experiencia que te recomiendo. Y la verdad te hará sentir muy bien. Pero eso sí, si tú te sientes cómodo como estás, si te quieres como eres, felicidades. Es tu decisión, esto solamente es un consejo. Y la verdad yo lo hice porque me estaba empezando a sentir mal físicamente, ¿ok? Me da igual si me pongo mamado o no, la verdad me da completamente igual. Simplemente quiero ver hasta dónde llega mi cuerpo y pues digamos que es un reto. Un reto que me puse a mí y digamos que es una forma también como para desestresarme, sacar la ira y todos los sentimientos acumulados. Y también me metí al gimnasio porque una vez una gorda me dijo que ser homofóbico era ir al gimnasio y que me inscribo. Pero bueno, ya antes de que me funen, espero que este podcast te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos así. Nos vemos y no olvides sonreír.